Acerca a cada tribuna y aplaude a la gente de Boca Juniors. Los fotógrafos lo persiguen, lo marcan como si fuera un marcador del fútbol europeo, pero todos quieren una foto, todos quieren una foto. Hay algunos... Muchísimo calor en Buenos Aires, Hoy la temperatura se elevó a 32 grados. 32 grados. Sevilla 2, Boca 1. En el global de este torneo le ponen una letra ofensiva a ser posible para el rival o de aliento a su equipo. Sí, pero y además todo hacen una jugada, una genialidad que también. Oh, qué fallo ha tenido tremendo Unzúri y llevó el segundo. Estamos hablando de la genialidad de Maradona. Gol de Maradona, que no sé si habrá sido un regalo del Sevilla, no esperaban que Maradona estuviera ahí. Segundo gol de Boca. Gol de Maradona después de 11 años. Maradona marca con la camiseta de Sevilla. Y por los gestos de Diego, aquí no ha habido regalo a Maradona. La famosa cesión al portero, prohibida este año y que no tiene asimilada, o no tenéis asimilada prácticamente ningún profesional todavía, Iván. Está costando muchísimo trabajo. Cesión al portero. No supo qué hacer con la pelota Unzúe y se la entregó a Maradona. Maradona ha marcado el segundo gol. Lo acababa de decir, por eso es el sabio Hortaleza, don Luis Aragonés. No. Hablaba de Maradona y marca Maradona. Los adjetivos no me gustan nada, sino que ahí está la calidad de un jugador y saber dónde tiene que estar. ¿Cómo la pega, eh? La famosa norma Maradona del tremendo error de Unzúe para marcar. Ahí está Maradona de nuevo con la pelota. Maradona se fue de dos. Atención a Maradona. Maradona sacó en corto. Lo hizo para Tapia. De nuevo juega Maradona. Cierra bien ahí el defensor. Eso es lo más importante. Por otro lado, el Sevilla fue merecedor en ambos partidos. Yo en el anterior no le pude ver como este, pero yo creo que el Sevilla fue merecedor de ganar el torneo porque fue mejor, sobre todo en la segunda parte y a partir del tercer gol. Maradona normal en todo un viaje, con todo lo que representa las emociones que ha tenido, es normal que a última hora estuviera un poco fatigado. Pero yo creo que si Maradona ahí está recibiendo el trofeo, yo creo que lo desea fervientemente, puede volver a ser el Maradona importante para un club como el Sevilla. Gracias también a Madrid y Real Madrid. Y para el Sevilla, Maradona tendrá que regresar deprisa y corriendo a Argentina después de que solucione algunos problemas con el pasado. Maradona, directa contigo y recibir tu apoyo fundamental desde ahí, primero desde la cancha de Córdoba y hoy desde la Bombonera de Buenos Aires. Saludos, Argentina. Realmente para mí es una experiencia magnífica compartir con ustedes. Un abrazo a Luis, un abrazo a Iván, un abrazo a ti, José Javier. Me he sentido realmente muy bien con la gente de Telecinco y ojalá haya servido este contacto, que es realmente un matiz distinto a mi carrera de periodista profesional, transmitir para ustedes desde Argentina. Ha sido realmente como estar en mi propia casa. Un abrazo para todos. Gracias. Buenas noches. Hasta siempre.